Aunque las elecciones presidenciales en Venezuela deberían realizarse en el próximo 2024, los jóvenes se encuentran preparándose desde este momento para motivar el voto y la participación. Señalan que la participación es la única manera en que los jóvenes pueden cambiar a Venezuela, cambiar de modelo de gobierno, cambiar de modelo económico y convertir al país en un sitio de oportunidades. Los representantes de varias organizaciones y partidos políticos habrían entregado solicitudes de amplitud para las inscripciones de nuevos votantes en municipios foráneos y no solo en las oficinas principales, como se realiza actualmente. Aunque no lo crean, las próximas elecciones en nuestro país están en manos de la juventud. Y es que somos más de 3 millones de jóvenes que no estamos inscritos en el registro electoral. Por eso estamos aquí el día de hoy, en la sede del Consejo Nacional Electoral del Estado Anzoátegui, en la ciudad de Barcelona, solicitando la apertura de puntos de inscripción en cada uno de los municipios de nuestro estado, para que juntos, con la fuerza de tu voto, podamos lograr la Venezuela posible que todos soñamos. Otra solicitud que se estaría realizando ante las oficinas del Servicio de Identificación SAIME es que los jóvenes no tendrían cédula, requisito principal para votar, pues muchos aparecen bloqueados en el sistema sin recibir respuesta. Desde Anzoátegui, Jesús Albino, Noticias EBTV.